Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Como venimos haciendo estos días, estamos haciendo entrevistas a todos los ponentes que van a participar en el primer Congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Congreso en el que vamos a tratar diferentes temas como las capacidades de los animales, vamos a hablar de las cuevas, vamos a hablar de mediunidad, vamos a hablar de el agua y sus secretos. Va a ser un congreso cargado de muchos temas y muy interesantes. Este congreso lo vamos a celebrar por streaming y sus fechas son el 29, el 30 y el 31 de mayo. Es decir, quedan muy poquitos días para que empiece el congreso. Hoy nos visita una de las ponentes. Su nombre es de sobra conocido por todos, ya ha estado en Mente Psíquica Radio. Su nombre es Mónica Viglioglia, es autora y es terapeuta a nivel del alma. Ha escrito un libro que se llama The Soul Work, libro que podéis adquirir en Amazon, y hoy está con nosotros para hacernos una presentación pues de su trabajo y de ella misma. El tema que va a tratar Mónica en la conferencia es un tema muy interesante porque nos va a hablar de la tecnología extraterrestre. Y esta conferencia va a ser el sábado día 30 de mayo a las 11 de la mañana. Y sin más dilación, vamos a pasar con Mónica. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Gracias. Buenas noches, Merche y Hugo. Buenas noches a todos. Gracias por permitirme otra vez de compartir con vosotros. Gracias a todos los que estáis viendo y escuchando ahora mismo. Espero que no os vais a perder este congreso tan interesante y maravilloso. Sí, además un congreso, Mónica, que está abriendo muchas puertas, ¿verdad? Tanto a futuros proyectos como a, bueno, pues a una fusión de ideas que van a ser muy interesantes, puesto que pedimos vuestra colaboración para que sigáis participando en próximos congresos y eventos que os iremos anunciando a través de las redes sociales. Totalmente. Mónica, bueno, para iniciar esta conversación vamos a ir un poquito hacia adelante a ese programa de radio donde, bueno, pues nos ampliaste muchísima información sobre los temas de, pues, de dónde veníamos, a dónde íbamos a ir, e incluso unas cartas maravillosas por donde tú conectas tu mediunidad a través, bueno, pues de tus guías, de tus maestros y bueno, lo que nos gustaría para que las personas conectaran más contigo es que nos contaras un poquito, primero, antes de empezar con el tema que habías preparado, ¿cómo iniciaste tú todas estas conexiones? Es decir, en la presentación, en un vídeo que yo invito que vean los oyentes, nos cuentas que desde pequeñita hay un contacto con personas o seres de otros planetas. ¿Cómo sí sucede? Esto ya es un poquito por curiosidad, por curiosidad. Mira, es vale, muy, muy interesante porque desde muy pequeña edad tengo recuerdos vívidos de tener contacto con mis guías, de ir con ellos a las naves que están orbitando aquí el planeta. y recoger, recopilar información de todo lo que va a ser un poco mi camino en esta vida. Realmente lo que ellos han intentado de hacer es mantenerme lo más abierta posible y con el recuerdo bien vívido, porque lo que pasa es que cuando nos encarnamos aquí por ley, por estas leyes de los contratos de la encarnación, no recordamos de dónde venimos, quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿vale? Pero en esta vida mi elección ha sido una aportación a todo ese cambio planetario, como también muchos de vosotros, y mis guías personales me han ayudado en eso, me han ayudado a encaminarme a esta misión, ¿vale? No ha sido siempre... siempre presente, ¿no? Obviamente yo he tenido una vida muy normal, como cualquier niña. Con 5 años lo tenía totalmente claro, quién soy y por qué estoy aquí. De hecho, hay una anécdota muy bonita. En la guardería, en fin de temporada, hemos preparado como una especie de espectáculo, ¿no? Como un teatro para los padres, los familiares. Entonces, en ese teatro cada uno tenía que expresar qué es lo que, a qué se quiere dedicar, quién quiere ser de mayor. Y yo decía que voy a ser doctora de corazones. Y claro, la gente me ha malinterpretado y me han puesto una bata blanca, ¿no? Y me han vestido de médica, entonces yo tenía que actuar como de médica. Entonces resulta que voy al escenario con una paciente, ¿no? Que también era una amiga mía de la guardería, y me quito la bata blanca y le estoy contando a todo el mundo que sí soy doctora de corazones, pero yo no toco el cuerpo físico, no soy doctora de físico, no sabía expresarlo de otra manera. Lo que decía es que yo no trabajo con sangre, sino yo trabajo con corazones que están llorando porque le han hecho daño y yo les hago que vuelvan a sonreír, vuelvan a estar bien, ¿no? Al bienestar. Es así como he podido expresar, pero vale, esto realmente me ayudó en mi camino, en la vida. Y claro, lo interesante es que aparte de tener pues una vida muy normal, por las noches iba conscientemente a las naves con mis guías, donde ellos pues hablaban conmigo, me enseñaban cosas, y vale, han pasado muchas cosas muy interesantes. Mónica, todo este conocimiento que tú has adquirido, tanto tu experiencia, en esos viajes también, ¿qué es lo que ha supuesto en tu vida? Todo ese conocimiento que tú tienes, que lógicamente el resto no tenemos, ¿qué es lo que te proporciona en tu vida normal, en tu vida diaria? Lo que me proporciona en mi vida diaria... Mira, algunas veces puede ser como demasiada información para digerir, ¿vale? Porque, y esto en los últimos años, ¿no? Porque en los últimos años realmente he adquirido una cantidad de información muy importante, muy interesante y especial. Otros puntos de vista, cosas que a lo mejor hasta ahora no se han enseñado en este plano. Y esto significa que, por ejemplo, de noche, cuando voy a los clases o a los entrenamientos, cuando voy a las quedadas con los guías, estoy plenamente consciente. Es estar consciente de noche y de día, ¿vale? Se lleva bien, pero la mente sí puede estar un poco más cansado de lo normal, y después lo que me supone mucho trabajo es bajar esta información, escribirla, ponerlo en compartimentos y utilizarlo, traducirlo para que pueda ayudar a los humanos y a la humanidad en general. Sí, la verdad es que relaciono mucho tu mediunidad con, bueno, pues con datos que yo también canalizo por otras vías, y más que complicado quizás es, parece que no adaptamos o no sabemos adaptar nuestro idioma a ese mensaje, ¿verdad? Porque no sabemos realmente o nos cuesta difundirlo, porque además tenemos que tener cuidado de cómo explicar las cosas para que no crea, bueno, pues que no se genere ni una obsesión, evidentemente, y bueno, pues para que llegue de manera sutil, porque es mucha información, y además ahora que nos vas a dar esas pinceladas con esta intuición cuántica, tiene que ser, bueno, bonito, pero a la vez es como si estuvieras trabajando realmente, ¿no? Un esfuerzo físico, mental. Cuéntanos esta intuición cuántica. Sí, es un esfuerzo constante. Es como, no sé, como un deportista, por ejemplo, que está constantemente, pues está haciendo mucho ejercicio para poder mantener sus capacidades físicas. Es lo mismo para mí y para ti también, Mercé, porque tenemos que poner mucho esfuerzo de nosotros mismas, ¿no? Para poder mantener ese estado puro, transparente, donde la información pueda llegar y se pueda transmitir de la mejor forma posible. Y claro, lo que utilizamos realmente es la intuición cuántica. Pero la intuición cuántica es naturalidad para todo el mundo, y realmente mi trabajo consta de llevar a las personas a este entendimiento, ¿vale? Y que puedan integrar pues esta intuición que tan pocas veces le haces caso si no estás acostumbrada de utilizarlo, porque no funciona en la mente lógica, funciona en la mente superior. Y esa mente superior ahora en la nueva paradigma tenemos que añadir en nuestro modo de vida. Ya no podemos funcionar como antiguamente solamente en esa mente limitada, básica y lógica, porque este nuevo paradigma ya trae nuevos cambios donde es absolutamente necesario la apertura de la mente superior. Y por eso también me encanta tu trabajo, porque con tus cursos y con tus guías, ¿no? Lo que estás haciendo, estás ayudando a las personas a entrenar su mente, ¿vale? Para poder utilizar esta intuición cuántica. Es como si fuera una base, ¿verdad? Que luego se va a complementar con unos datos que tú proporcionas, porque yo no tengo acceso a esas codificaciones. Para mí son codificaciones, y de hecho, y lo vuelvo a repetir, ya lo dije en el otro programa, desde que nos conocimos ha habido una conexión increíble, porque además a los días empiezan a suceder cosas muy bonitas, ¿no? Esto yo creo que le sucede a alguien que no esté acostumbrado al tema de la mediunidad y demás, y a lo mejor quizás podría tener un poquito de miedo, porque es algo extraño, ¿no? No nos enseñan esto en el colegio. Pero sí que hay una conexión en códigos. Yo podría hablar, quizás lo esté diciendo mal, corrígeme si me equivoco, pero mi sensación son códigos. Yo veo a través de ti códigos. Veo una mujer guapa, pero si veo en realidad, ¿no?, la esencia de esta mujer, eres códigos muy bien colocados. Es algo que, bueno, quería compartir contigo, no he tenido tiempo antes en la conversación que hemos mantenido, pero es importante que los oyentes entiendan que el desarrollo de la mente, como bien estás diciendo, hace que conozcamos nuestra propia esencia. Es un formateo, y necesitamos a personas con esta experiencia cuántica que tú nos vas a proporcionar, y ya nos estás proporcionando con tu transmitir. la mente, el entrenamiento de la mente es una de las cosas más importantes que hay en este camino de desarrollo evolutivo del humano a superhumano. Si la mente no está purificada y no sabes utilizarlo para que está allí, ¿no? No puedes realmente percibir tu esencia. Hay muchas fases de ese desarrollo, ¿no? Y los dos planos muy importantes son uno que es el plano mental y otro que es el plano emocional. Lo que ha sido muy interesante, lo que decías antes de los códigos, totalmente traigo códigos, canalizo códigos, tú también. Y muchísimas, vale, todas las personas realmente reciben códigos y os digo, los explico un poco por qué. Y eso tiene que ver también con la intuición cuántica, porque la intuición cuántica es multidimensional, entonces no se puede comunicar con nosotros en linealidad. Se comunica multidimensionalmente y dependiendo de lo que es la manera que sea. Por ejemplo, las personas que están escribiendo y reciben canalizaciones, las personas que reciben ideas para desarrollar una tecnología nueva, el poeta que está escribiendo su poema, alguien que pinta o hace alguna obra de escultura, la intuición cuántica está allí para hacer puente entre la mente superior y la persona humana. Y la mente de aquí es el receptor. No es quien da las ideas vienen de la mente superior, pero tienes que saber recibirlos, tienes que estar en un estado puro de conciencia para que no haya ningún bloqueo. Y es eso lo que también en el Congreso voy a explicar muy bien qué son estos bloqueos, de dónde vienen y cómo podemos con la tecnología del alma descodificarlo y desbloquearlo para que nos sirva en la vida diaria. Mónica, antes hablabas de un cambio que tiene que sufrir el ser humano, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Tú crees que el ser humano está preparado para ese cambio con todos los arquetipos, con todas las creencias, con todas las religiones, con todo, en definitiva, con todos esos datos que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeñitos? Pero bueno, ya no desde que somos pequeñitos, sino yo creo que desde que el esperma fecunda al óvulo, ¿vale? Casi por decirlo de alguna manera. Totalmente, tienes razón. Sí. El ser humano, porque claro, cuando estamos dentro de la tripa de nuestra madre, ahí ya estamos recibiendo información. Sí. O sea... Sí. ¿Tú crees que el ser humano actualmente está preparado para ese cambio? Totalmente sí, está preparado. Ahora, de que haga su trabajo personal, esto no lo sé, esto depende de cada una, a cada uno son elecciones personales, las personas pueden hacerlo ahora y subir la vibración con la madre tierra, con el planeta, e ir pues a este nuevo mundo que vibra en una vibración más elevada y donde la vida es pues es en un plano más elevado, o repetir, volver a reencarnar y hacer otra vez el mismo camino. Pero la oportunidad está. Hay mucha ayuda, hay cosas realmente increíbles, todo lo que no se ha podido hacer anteriormente dado a las circunstancias ahora, con toda la ayuda extraterrestre que tenemos, se puede hacer el cambio en unos pocos años. Y estoy hablando de una purificación, descodificación y activación total del ser. Eso quiere decir que desde la primera encarnación que has tenido, a lo mejor hace cientos de vidas, se purifica todo en pocos años y vuelves otra vez a este punto cero para poder ascender, para poder volver a tu casa. Ese cambio del que hablas, ese cambio se produciría, por decirlo de alguna manera, en el mismo escenario en el que estamos ahora, ¿o estamos hablando de un escenario diferente? Es decir, mi pregunta es, ¿podemos alcanzar ese cambio mental en el planeta Tierra? Sí, de eso se trata. De hecho, muchas personas me están preguntando, ¿pero a dónde vamos a ir? ¿Y cómo vamos a ir a estos sitios? Y no se trata de ir físicamente a ningún sitio, ¿vale? Simplemente es un cambio de vibración, el cuerpo físico también se purifica, ¿vale? Se eleva, eso quiere decir que ya, por ejemplo, no vas a poder enfermarte, ¿vale? Las enfermedades no te pueden tocar porque estás vibrando en tus células están vibrando a un nivel tan alto que las enfermedades que son de bajo nivel pues no te pueden tocar. Es un estado de conciencia, es un estado de conciencia elevado. Obviamente todo lo que hay dentro se refleja hacia afuera. En un estado de conciencia bajo, lo que hay dentro se refleja fuera. Cuando tú estás vibrando bajo y vives en miedo, vives en ira, vives angustiado, vives en separación, en falta de amor, falta de autoestima, todo eso lo reflejas hacia afuera y ese reflejo se te devuelve otra vez. Eso lo explico muy bien en mis cursos, ¿no?, donde entreno a las personas. Es un concepto que ya se conoce, pero está tan mal entendido. Entonces, si no vamos a ningún otro sitio, el cambio es posible en un cuerpo físico, mentalmente, físicamente y emocionalmente. Es una unión de tu yo superior con tu humanidad. Bueno, yo tengo una pregunta, pero voy a dar paso a una oyente que nos ha escrito y te pregunta, ¿qué puedes decirnos de este virus? Te pregunta qué nos puedes contar de, bueno, pues de este bichito que está viendo ahora presente. Lo ha relacionado, entiendo que lo está relacionando con lo que estás explicando, del cuerpo físico, de esas emociones e incluso de esas vibraciones, ¿no? Esa vibración que estás describiendo. Vale, obviamente no quiero entrar en la polémica de esta pandemia, de todo lo que está pasando. Lo importante es que cada uno nos mantengamos en nuestro centro y nos cuidemos desde el interior. Eso quiere decir no entrar en miedo y no entrar en pánico. Más miedo hay, más pánico hay, lo vas a recibir, ¿vale? Y vas a pasar pues por esta pandemia. Hay que tener cuidado, eso sí, pero realmente ya estamos viendo cambios a base de todo esto lo que está pasando. Hay cambios en las personas, ¿vale? Con el confinamiento han tenido un momento de introspección. Algunos lo han llevado muy bien, otros no. hay una purificación que ya se está viendo. Por ejemplo, voy a los supermercados y todo está súper limpio, súper organizado. Hay un constante respeto ante las personas, ¿no? De, por ejemplo, anteriormente iba al supermercado y había 5 personas en mi espalda y 3 me estaban empujando y todo eso. Ahora ya no, eso no hay, y eso sí que también es parte de un estado más elevado de vida. Después nos hemos concientizado de que realmente todos estamos dentro del mismo barco. También ha traído una unión. Las personas que han pasado al otro lado, por ejemplo, por las noches he trabajado mucho con estas personas porque, claro, como ha habido tanta salida, hemos tenido que trabajar todos lo que estamos lo que conocemos, ¿no? Pues si estamos en ese tipo de trabajo, están bien, han sido contratos, no era algo que no se sabía, ¿vale? Ahora cada persona le puede dar el sentido que quiera, ¿no? Que si viene de los malos, que si lo han hecho no sé quién, que si... No creo que es importante centrarnos en las polémicas, sino todo es una oportunidad para centrarnos en nosotros mismos y intentar de mejorar nuestras vidas y de cuidarnos y protegernos a nosotros mismos. Porque así también, si yo me cuido y yo me protejo, también cuido al próximo y protejo al próximo. Y también le enseño que me estoy cuidando y soy como ejemplo para que también pueda entender que tiene que cuidarse y respetarse. Sí, porque centrarse en la polémica realmente es descentrarse de uno mismo, como bien estás indicando. Y bueno, no vamos a entrar, como tú bien dices, en cuestiones conspiranoicas o en incluso opiniones personales, ¿no? Sino en el tema en cuestión, porque esta misma persona que nos ha escrito también, bueno, añade que también lo dice, aparte, bueno, además de la explicación que nos has aportado, Mónica, a nivel espiritualidad, que es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, también nos está sirviendo para ese crecimiento y para estar con nosotros mismos en ese silencio. Sí, totalmente. Ha habido realmente en este tiempo del confinamiento energéticamente en el planeta ha habido un cambio. Están entrando ahora energías más potentes que nunca que están tocando, están llamando a las personas al cambio, a la purificación y a elevarse. Entonces, es allí donde cada persona tiene la llamada y cada persona tiene la elección. Y realmente se está haciendo como una separación de las personas que van a subir y se van elevando con la vibración, las personas que han decidido de no hacerlo, que se irán entonces poco a poco en otros planos o se quedarán en ese planeta pero en otra realidad, en una realidad diferente. Y si lo miras bien, las personas espirituales que se han podido quedarse en su centro, entregados al amor y entregados y estando en su luz, han podido y siguen estando serenos, en paz, y no ha pasado nada alrededor de ellos. Las personas que se han entregado al miedo, se han abandonado a ellos mismos y se han entregado a la negatividad, pues en su realidad han tenido mucha negatividad y han pasado muchas cosas negativas alrededor de ellos. Ya esta separación se está viendo cada vez más. Mónica, antes hablábamos de un cambio Yo te preguntaba sobre los arquetipos, sobre las creencias, las religiones. Tú me dices que tenemos que estar unidos, por decirlo de alguna forma, que tenemos que quitar, tenemos que cambiar esa separación por unión. Cuando mencionas esas variables, todo eso, ¿no crees que si fuéramos educados en otros valores? Es decir, a ver, cada país es diferente, está claro, pero parece que hay un grupo que está encargado de, en vez de facilitar la unión, es de facilitar la separación. Es decir, ¿vamos a separarles con qué? Pues vamos a separarles con fútbol, vamos a separarles con política, vamos a separarles con religiones, vamos a separarles con mil cosas, nos pueden separar. ¿No crees que la influencia que tenemos de fuera es muy negativa y hace demasiada mella en el ser humano para conseguir esa unión y que es mucho más fácil estar separados? Sí, sí. Hay fuerzas muy potentes, ¿no? Que todo lo que tú has enumerado, todo esto es verdad, es parte de ese plano, es parte de esa polarización. Todo eso tiene un propósito, ¿vale? El juego realmente es que venimos aquí, nos olvidamos quiénes somos y para volver a recordar quiénes somos, ¿vale? Pero mientras estás dentro de todas estas realidades y te estás cargando de información nueva y te estás perdiendo en el camino. Es como un videojuego, ¿vale? Un videojuego que tú mismo has elegido a encarnarte aquí, a venir y a probar, ¿vale? Pero hay una semilla dentro de nosotros que da igual cuántas vueltas te has dado, da igual toda la información que tienes, todos los condicionamientos, toda la negatividad que te has empapado, da igual, esta semilla llegará al momento que empezará a despertar. Y entonces empezarás a buscar información, empezarás a buscar el camino, empezarás a encontrar personas que te ayudan, cursos que te dan información, que te cambian tu punto de vista. Y en el momento que tú estés listo, te llegará todo para que puedas hacer este trabajo interior y liberarte de toda esa carga. Justo, esa es la palabra, liberarte. Es, yo lo veo un acto de vaciar, porque lo que hacemos es vaciar y me pongo yo como ejemplo. O sea, yo soy el primero que antes me gustaba el fútbol, por ejemplo, y lógicamente sin querer hacía, en vez de una unión, hacía una separación, ¿vale? Con los equipos de fútbol, con muchas cosas. Lo que pasa es que lógicamente a medida que he ido creciendo y podría decir que he ido madurando, me he dado cuenta de que todo eso son trampas. Son trampas que nos ponen para ver si somos capaces de ver un poco más allá. Que yo creo que es lo que dices tú, es un videojuego. A ver si somos capaces de llegar al final del videojuego. Sí, pero son trampas que te pones tú mismo. Sí, claro, perfectamente. A mí yo podría pasar del fútbol, de las religiones, o sea... Pero... O no encontrártelas, ¿no? Porque realmente yo creo que lo que nos encontramos por el camino, como está diciendo Mónica, son esas pruebas de los videojuegos que si tú has elegido un camino, te encontrarás, pero si no has ido por ese camino, quizás encuentres esas moneditas que se van canjeando. Claro, pero también es lógico pensar, a ver, no es lo mismo pensar con 47 años... que pensar con 16. Con 16 años uno es pura hormona, es pura emoción y uno no se para a pensar nada absolutamente. Es mimetismo puro y duro. Luego ya a base de experiencias es cuando te vas quitando cargas de la mochila, porque yo creo que son, y disculpa la expresión, son pedrolos que nos ponemos nosotros mismos en la mochila Y no permiten, claro, esas piedras no permiten que andemos libremente. Pero claro, me estoy dando cuenta de que además no todo el mundo es capaz de echarse la mano atrás, quitar el pedrolo y decir, ¿dónde voy con esto? Tirarlo y seguir un poquito el camino mucho más ligero. No, porque no nos los enseñan cómo hacerlo. Es que yo creo... y no quiero ser crítico. Es lo que yo enseño. Claro, claro. Claro, es que ahí está... Es que ese es el punto. Ese es el punto, que no nos enseñan lo que deberían enseñarnos. Es decir, creo que, a ver, sí, nos tienen que enseñar matemáticas, lengua, historia, es decir, porque hay que tener cultura en esta vida. Y si la historia que cuentan es verídica, pues mejor todavía, no que te cuenten una versión de los hechos. Pero es que también nos deberían enseñar muchas más cosas. Nos deberían enseñar el trasfondo de las cosas, qué es una religión, el trasfondo que tiene, ¿quieres vivir bajo esa religión, con esas obligaciones y con esos derechos? Es decir, pero no nos dan, si os dais cuenta, no nos dan a elegir. Cuando nacemos, como en nuestra familia pertenezca a una religión determinada, vamos a crecer con una imagen de un señor o de una señora, dependiendo de esa religión en cuestión, y desde pequeñitos nosotros vamos a ver que eso es correcto, porque nuestra mente entiende... ¿Cómo va a ser eso malo si está donde yo he nacido? Sí, pero volviendo al tema, en cuestión de la intuición cuántica, lo que estás diciendo es lo que nos va a explicar ahora Mónica. Para eso hay unos guías, unos seres más inteligentes que... Bueno, pues que nosotros, porque esta prueba no es que seamos tontos, vamos a dejar las cosas claras, sino que nosotros estamos de otra manera evolucionando. Y es la parte que me gustaría preguntarle, que me dieras unas pinceladas, que nos dieras, unas pinceladas sobre quién son o qué perfil tienen estos guías de otros planetas que tienen ese cometido que estaba diciendo Hugo y que estás comentando tú. Porque a través de tus formaciones estás hablando. O sea, tú hablas con ellos y lo que estás enseñándonos es su conocimiento. Tú pones la voz, tú pones el disfraz que llevas, que es una persona encarnada, ¿no? Tú tienes tu alma, pero ese muñequito, yo, más que un disfraz, un muñequito, ¿no? Están como... Eres la marioneta que transmite estos mensajes. ¿Quiénes son estos guías, Mónica? Pero mira, primero soy parte de ese grupo de guías. ¿Vale? Ellos actúan en unión conmigo. El trabajo lo hacemos juntos. Ah, bien. ¿Vale? No es una canalización, por ejemplo, donde yo simplemente saco información. Es mucho más que eso. Hay un método, ¿vale?, que ellos me han enseñado con herramientas. Nos están enseñando conceptos del plano energético que ahora vamos a tener a partir de ahora, los próximos 500 años. La humanidad entera tiene que integrar toda esa parte en su vida. Y ellos son guías, la mayoría de ellos no han tenido encarnaciones aquí, ¿vale? Yo sí he tenido encarnaciones aquí, no muchas. He venido siempre para cumplir, para enseñar, para dejar algo. Ellos no pueden trabajar aquí con los humanos. Si no tienen permiso, no lo harían nunca. Tampoco no pueden trabajar si no tienen a alguien que está encarnado aquí y les representa. Parte de ese grupo de guías son personas, son seres quienes se ocupan del cuerpo físico, del cuerpo etérico y del alma. El alma es un vehículo interdimensional que usamos para encarnarnos aquí y tiene su propia tecnología. Entonces, lo que estamos enseñando y de lo que hablaré en el Congreso es sobre esta tecnología, todos sus aspectos y cómo podemos descodificar la información que lleva. ¿Cómo podemos usarlo en nuestra vida? Bien, nos hacen una pregunta por aquí en relación a este tema. Dicen, ¿cómo sabemos que son ellos quienes nos están guiando? ¿Cuál es la señal? Primero, como lo he comentado ya varias veces, para poder saberlo, hay que hacer un trabajo interior, un trabajo de purificación, porque si no lo haces no vas a poder distinguir tu propio subconsciente o tu mente racional de la mente superior o la intuición cuántica. Hay un portal en cada ser humano que es la glándula pineal. Esta glándula pineal se abre. Y cuando se abre, la persona es consciente y ese es el portal de apertura. Es por allí donde entra esta comunicación. Los guías se comunican multidimensionalmente, pero también por sueños, donde sí puedes tener experiencias. Pero todo depende de la persona. Cada persona tiene otro tipo de experiencias porque depende de cada uno. Por ejemplo, si tienes miedo a ellos o has tenido alguna experiencia de miedo, bloqueas la vista de verlos, pero sí puedes ver lucecitas. Solo tú misma conectas primero con tus guías personales. Estos guías personales te ayudan a conectar a la mente superior, a tu yo superior. Te guían hacia eso. Mis guías están aquí pues para trabajar en conjunto conmigo y para ayudar a esta expansión de conciencia, esta purificación y a que, por ejemplo, abrir el portal y también, vale, usar el portal. Pero, por ejemplo, los cursos que tú das sobre la mente, todo esto también son entrenamientos para abrir la intuición cuántica y para usarlo. Por ejemplo, los terapeutas lo usan todo el tiempo, reciben información sobre el paciente, se leen los campos energéticos y depende del trabajo de cada uno, puedes ir más allá o no. Mónica, tú eres una de las ponentes del Congreso. El tema que vas a tratar es el alma, tecnología extraterrestre. ¿Podrías dar unas pinceladas para que nuestros oyentes e incluso los futuros oyentes, porque este programa no solo se ve o se escucha en directo, también se hace en diferido. Hoy incluso hemos abierto una nueva plataforma para abrir muchos más caminos para que puedan llegar tanto a vosotros como a nosotros de muchas formas. ¿Nos puedes dar alguna pincelada sobre ese tema que vas a tratar en el Congreso? Vale, pues principalmente voy a clarificar qué es el alma, ¿vale? Cómo puedes contactar, cuáles son los bloqueos más importantes que puedes llevar dentro de tu alma. Por ejemplo, antiguamente muchos sabios hablaban del alma, ¿no? Pero no enseñaban lo que es, porque todavía no llegó el momento, no se podía enseñar. El humano no estaba bastante evolucionado. Y ahora para este nuevo paradigma, sí, ya vamos a enseñarlo y vamos a explicarlo perfectamente, porque anteriormente se ha confundido el alma con lo que es la esencia de vida. Entonces, voy a clarificar esto, voy a clarificar cómo puedes acceder a vidas pasadas, también vidas futuras, de este plano y de planos diferentes de otras dimensiones. Muy bien, Mónica, yo creo que con esas pequeñas pinceladas van a estar todos, van a estar porque nosotros estamos presentes todo el rato, ¿no? En el Congreso estamos presentando, estamos con vosotros apoyando y dando la máxima difusión, porque va a ser todo un éxito. Y bueno, yo creo que con este bello cuadro con el que has terminado, te vamos a dar las gracias por hoy. Nos seguimos viendo y escuchando. Y bueno, agradecerte que transmitas, ¿no? También que llegues con tu explicación y además que sea una explicación en relación a un estudio, vuelvo a repetir que ya sabes que me gusta mucho decir esta palabra, verídico, de una persona que lleva muchos años en contacto, bueno, pues con otros estados de conciencia, voy a nombrarlo así también para que la parte de mis alumnos lo entiendan, unos estados de conciencia superior. Porque nosotros cuando entrenamos en estado puro, e incluso hemos utilizado a veces la tecnología, sabemos lo que supone llegar, ¿no?, a esa liberación en el que nos encontramos, que la mente se libera y el cuerpo se duerme, se relaja. Seguimos caminando contigo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Con muchas ganas de estar en el Congreso y de poder explicar todas esas cosas, clarificar sobre todo realmente qué es qué, quién es quién. Va a ser un congreso muy interesante, porque yo creo que todos los ponentes vais a hacer como un puzzle. Y yo creo que cada uno va a poner su pieza y cada uno, lógicamente, en su nivel de implicación, va a tener que unir esas piezas, pero eso ya es trabajo de cada uno. Unas piezas que van a formar las palabras, los poderes ocultos de la mente. Primer congreso, pero no el último. Esto empieza y bueno, y seguirá navegando y seguirá navegando. Gracias, Mónica. Nos vemos y nos escuchamos el sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana, hora española. Gracias. Os espero a todos. Gracias, y con Mónica. Muchas ganas de colaborar. Gracias, Mónica. Buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Hasta pronto. Un gran abrazo de luz a todos. Bueno, pues otro conocimiento más que podemos incluir a nuestro avance en ese videojuego. En nuestro avance en ese videojuego. Me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto Mónica, porque además te hace pensar, y es que realmente, ¿no?, es así. Es un juego bonito. Vamos a elegir qué camino, por dónde ir. Y bueno, tenemos unas vidas que vamos canjeando, que para mí son emociones. Muy importante, no solamente por lo que estamos viviendo, sino porque siempre hay que trabajar esa interioridad. Y la interioridad, la experiencia y el reflejo de nuestro cuerpo está relacionado a nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra sensibilidad psíquica, nuestra mediunidad, esta fuerza que tenemos y que a veces dormimos. Gracias por estar esta noche con nosotros, escuchando a Mónica, que además la tenemos mucho cariño, tanto como profesional, como persona, como medium. Y bueno, Hugo, nos escuchamos dentro de poquito y, bueno, nos vemos. Todavía no nos vemos, ya nos veremos. Ya encontrarás esa palabra que sigues buscando para describir lo que es al oyente que puede ver, ¿no?, también la imagen. Pero la semana que viene seguimos presentando a nuestros invitados, a los que nos quedan. Mañana continuaremos, la semana que viene continuaremos con la ronda de ponentes. Queremos que conozcáis de primera mano pues a todas esas personas que van a formar parte de este congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Además, si te has dado cuenta, se han juntado profesionales de diferentes lugares del mundo. Tenemos a personas de Argentina, principalmente también de la zona de Buenos Aires, tenemos a personas de Madrid, gente de Huelva, gente de Sevilla, gente de Mallorca. Es una unión de muchas personas de diferentes regiones y diferentes países. Entonces, bueno, es muy importante, esto es muy importante porque cada uno tiene una vibración diferente, un sistema energético que además hace que su manera de transmitir sea diferente, pero todos espectaculares. Aquí nos despedimos. Muchas gracias. Que tengáis muy buena noche. Buenas noches.